¿Por qué? Yo te lo sabes. Venga, que Rosero. Venga, he dicho que era penalti, ven, Rosero, ven. Vamos a ver, tenemos las tres que de alguna forma tuvieron mucho que ver con el partido de. ¡Hace Villarín! ¡Qué bueno! ¡Qué pequeño, Joaquín! No, más adelgazado, ya es que ya no le enseñó un poquito para. Hay tres jugadas que debemos de comentar porque tiene alguna polémica, ¿no? Son tres jugadas complicadas del partido de por Real Madrid que pasamos a ver rápidamente. ¿Acción? Acción. Tira, tira. Acción. Dale al play. Dale. ¡McDonald! Tira, tira. Donald. Todos los politonos que no sepamos. ¿Verdad? Esto os digo acción, una cosa. Por favor, no hay problema. Que va a ahí está, venga. Vamos. Esta, este primer remate del jugador del Real Madrid Negredo. A ver, no se ve, vamos a verlo bien. Pantalla total, por favor. Sí. Quitemos el videogol, por favor. Pantalla total. Cuidado, pantalla total. Ya lo hemos dicho durante la transmisión. Ahí estamos, venga, lo vemos ahí. Que le pega en el brazo, pero es de forma involuntaria. Por lo tanto, aquí aunque vaya en dirección a gol y dé en el brazo. No pasa nada. Mientras yo no hago ningún gesto, mientras no pare yo el balón con el brazo, no me puede evitar penalti. No mueve, solamente si yo extiendo. No sé qué decirte, ¿eh? Solamente. No es fácil. Solamente si extiendo el balón, si extiendo los brazos debajo de la portería, porque no hay portería y me da el balón en el brazo. Entonces, penalti. ¿Vale? Uh-huh. Pero en este caso, es totalmente involuntario. Vamos allá, venga. Bueno, totalmente involuntario. Acertó, entonces. Bien. Aquí está. Quitamos los mensajes, por favor. Los mensajes, por favor. Mira, si podemos quitarlos. Gracias. Mira, ¿cómo esta es lo que decíamos antes también durante la juicio del partido, que aquí el jugador no utiliza los pies, sino el cuerpo, que es con lo que empuja Benzema y lo derriba. Por eso Benzema se trastabilla y Da el aire. Da el aire, claro. Y parece que no le da, pero el jugador del Depor hace lo suficiente para molestar y estorbar y empujar al jugador madridista al que derriba en el área. Es verdad que llama la atención que haya quedado sin destacar la jugada clave del partido. A mí me parece. Y ni repetió por las teles. Eso es muy, muy, muy llamativo. No, yo creo que era el minuto 93-15. Es igual, pero es partido. Yo te entiendo, era 93-15. Lo que pasa es que y luego esta otra de un jugador como Laure, lo que hace es ponerle el codo en la cara y merecerse la expulsión. Y sin embargo, no lo hizo. Y esto es una cosa muy voluntaria. Y tiene suerte, Joaquín Di María, porque mira que. ¿Puedo meter una base, señor director? No. Ah, no, que hubo una jugada en el minuto 8 que no se ha puesto. En el minuto 8 hay juego indirecto de Carballo sobre la cabeza de Adrián. Pero bueno, minuto 8 del partido. Lo que pasa es que ahí lo que hace Carballo es hacer una chilena, un despeje. Sí, con el jugador del Depor a la distancia de poder jugarse así. ¿Ah, sí? Bueno, sí. Sé que Jorge le tiene ahí a Carvalho. No, yo creo que era Chivato Morillo. No, le tiene su marca. No solamente el gesto por el gesto lo voy a expulsar. La vimos clara, ¿no? Sí, abrazo. Venga, va. Y luego están las dos jugadoras del Barça. Cuidado ahí. Mallorca, cuidado. El primer gol de Messi. ¿Para el juego de sí? Por favor. Silencio, por favor. Bueno, ahí se ve parando en la imagen que está en línea. Pero ahí no vale. Antes. Cuidado, Joaquín, antes no vale. No vale. Ahí. Con los dos defensas que están más retrasados del Mallorca. Por lo tanto, el gol de Messi es totalmente legal. Correcto, Joaquín, muy bien. Si Tomás lo dice, pues ya es que es legal. Pero ahora mi arma de razones para lo que voy a decir. Que es pasividad del Mallorca, pero bueno. Joaquín, sí, cuidado, es tema, lo que dice Pedro Pablo, es tema. Muy bien, Villarín. Villarín hay que ponerle más moreno. A ver, otra. Pero ahora pasa y luego lo que pasa. Sí, cuando salga el jugador hay que pararla. En esta ocasión, ¿qué es esto? Tenemos que usar los trazos. Ay, Dios mío, qué susto. 4.5. Hablamos de la jugada de Villa, ¿eh? Mira. Es Villa, ¿eh? Cuidado que Villa está en línea con el último defensor del Mallorca, el lateral derecho del Mallorca, que lo habilita. Rompe. Y entonces está más metido para no sería. Rompe. Está efectivamente en línea. Está un palo más adelantado Villa. ¿Qué es esto? Cuidado, ¿qué es esto? La ciencia. Espera, que se ha roto la línea. Ahí estamos. No estarían fuera de juego Villa tampoco, algo que para mí está claro que no es. Yo soy no está claro. Con el jugador está en línea porque toca la cabeza. La cabeza del jugador del Barça con la del jugador del Mallorca, el hombro del Barça. Los puntos de fuga. Son los pies. No cuelan, El jugador defensor del Mallorca de la banda izquierda del ataque del Barça rompe ese y esto fuera. Para mí es penalti que le hacen a Agüero en el partido Sevilla. Aleti en Madrid, Sevilla. En el Manzanares y el jugador que se lo hace, me parece que es Davo. Creo que es Davo, el defensor. Cárate,
El defensor. A ver, que se mueve en marcha, un empujón. El movimiento, acción. Acción. Sí. Una foto, vemos la foto, la foto. Está, ¿eh? Vale. La clave es que en caso de duda, vale. Sí. Un empujón al pobrecito del Kun. Sí. ¿Eh? O sea, que penalti que no se pitó. Vale, otra. Y luego, el penalti que hace el defensor del Hércules. Ya hemos hablado antes del Bilbao, del Atleti, el que hizo San José. Pero es que este también es claro, ¿no? Ahí está. Pone la mano para que no pase el balón. Por lo tanto, ya no es involuntaria. Penalti. Polaco. Eso es penalti. ¿Eh? Mira, limpiando el equipo de Getafe. Yo lo he visto. Importante, ese penalti importantísimo también, ¿eh? Y lo que significa para el descenso, para el equipo del Hércules. En la de la otra liga, acuérdate del Madrid, que dos puntos más, ¿eh?